Okay, hello. Good evening, bienvenidos sean todos. Por favor, les pido que escriban un nombre y un apellido acá en el chat de la llamada, ya que se toma asistencia de esa forma. Así que le voy a pedir que siempre que usted ingrese a una tutoría, pueda escribir su primer nombre y su primer apellido, porque se toma en cuenta la asistencia, ¿ok? Así que ya casi iniciamos. Vamos a esperar quizás un minuto más por si alguien se va a añadir. Y bueno. Ok, para los que acaban de ingresar, su primer nombre y su primer apellido acá en el chat de la tutoría. Ok, Juan, Carla, ok, Crisol, Melanía y Virna, ok. Y bueno, para iniciar, no sé si ¿cómo les ha parecido la plataforma? Si aún la sienten un poquito difícil, si han tenido alguna dificultad, no sé, si todo bien. Cualquier duda que tengan, saben que pueden escribirme y pues ahí estoy pendiente, ¿verdad? Bueno. Ok, bien. Bueno, solo quería darles algunos anuncios antes de iniciar con los temas gramaticales que vamos a ver en esta oportunidad. Y es que para aquellos estudiantes que ya están en la unidad 4, he visto que han trabajado bastante en estos días y no hay ningún problema. Pero a estas personas que terminan un poco antes, a veces en 3 semanas terminan todo el curso. De mi parte yo dejo unas actividades extra para que ustedes sigan practicando. Entonces, para aquellos que ya van por la unidad número 4 o que ya casi están por llegar a la unidad 4, voy a asignarles ya la próxima semana, esta semana que viene, voy a asignarles la primera evaluación. Personalmente, yo los voy a contactar y les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer
y todo lo que tienen que saber sobre la primera evaluación. Por lo demás, aquellos que están trabajando en la unidad 1 y bueno, hay algunos que ya iniciaron también la 2, no hay problema, pueden seguir trabajando. Lo bueno es no detenerse, ¿verdad? Y bien, bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Pregunta? No. Ok. Bueno, y acá tengo creo que hay algunos que no han notado esta parte de la plataforma y es que acá a usted le aparece esta pantalla, pero le aparece cabal en la última lección que usted trabajó y la que podría haber que trabajar. Entonces, hay algunos que han, ¿cómo se llama? Se han saltado, ¿verdad? Alguna lección o algo así. Cuando yo me comunique con usted porque se haya saltado alguna lección, usted tiene que bajar acá. En esta parte de acá hay una barra. Y si usted quiere saber en dónde es que usted se saltó, solo dele clic en esta barra o en las barras, dependiendo de la unidad en que yo lo mande a trabajar de nuevo. Clic en la barra. Si usted solo pone el puntero sobre él, ahí le va a decir cuánto es lo que ha completado de esa unidad. Pero si usted ya le da clic, le aparecen todas las lecciones. Asegúrese, le comentaba la vez pasada, que toda la barra esté completa. ¿Ok? Entonces, si en un dado caso no está completa toda la lección, clique en la lección. Así. Vamos a esperar. Y bien, si en un dado caso usted está acá y no sabe en qué parte usted se adelantó, puede hacer esto. Puede clicar en la primera flecha que aparece acá. Y acá le van a aparecer las barras. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la verdad no me gusta estarlos molestando a que se regresen a completar. Entonces, revise siempre estas partes de acá, estas barras. Y si ve que hay una barra incompleta, clique exactamente en la lección. Por ejemplo, si esta barrita no está completa. Usted clique acá y para ver específicamente dónde se ha saltado, clique en esta de acá. En la siguiente. Y acá le va a aparecer la barra incompleta. Y es ahí donde usted tiene que ir para volver a realizar esa actividad. ¿Okay? ¿Estamos claros ahí? Y bueno, entonces eso se los decía porque ya pasó que hay algunos estudiantes que ya les tuve que escribir porque se me habían saltado, ¿verdad? Cosa que suele pasar, así que no hay problema. Entonces, pero es bueno que siempre regrese a revisar para que pueda avanzar, ¿verdad? Entonces, si no lo mande yo a hacerlo luego. Y bien, vamos a ver en esta oportunidad un poco acerca del verb be. Creo que todos en el instituto, todavía en la escuela, ¿verdad? Nos hablaron mucho acerca de este verbo. Entonces, en realidad es tan importante en inglés porque es la base y tiene muchos usos. La cosa es que siempre lo hemos visto así como que I am, you are, he is y está ahí, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver y si estuvieron usando el material que yo les envié al grupo, pudieron notar que
tiene varios usos en cuanto a dar información o también si vamos a pedir información, pero quiero explicar el uso o varios usos que tiene este verbo. Conste, es un verbo, es una acción. Entonces, por eso es que es tan importante en el idioma inglés. Y vean. Y quiero iniciar por la estructura, que todos conocemos, y es que se compone por, dependiendo por de quién se va a hablar en la oración, podemos utilizar am, are y también is. En las oraciones cortas y también en las oraciones un poco extensas, aunque nos vamos a centrar solo en las oraciones cortas por el momento, vemos que al principio siempre encontramos este tipo de palabras que en realidad son pronombres. Los pronombres sirven para especificar de quién usted está hablando en la oración o quién está haciendo alguna acción. Entonces, para la primera persona del singular, que sería yo, utilizamos I. Y como les decía anteriormente, este pronombre, cuando usted lo utilice, siempre tiene que utilizarlo en mayúscula. Entonces, ya que es la primera persona, I. Tenemos you para tú, you, he para mencionar a un masculino, she para ella, para lugares también, it, we, nosotros, you que toma el rol también de ustedes, no solo de uno, sino que a varios, y también they que es ellos. Entonces, los pronombres siempre van antes de utilizar el verb be. Entonces, es I, en el caso de I, utilizamos am. I am, y ya vamos a ver también las contracciones. I am, ¿qué significaría en español yo soy o yo estoy? Les decía hace unos minutos que el verb be es ser o estar, o sea, es una acción. Entonces, yo estoy o yo soy. Y eso es lo que siempre nos ha costado quizás un poco entender cuando estoy hablando de que yo estoy o yo soy. Y es que este verbo se acopla bastante al idioma, al país también en el que se utiliza. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir yo soy feliz y yo estoy feliz. Entonces, I am happy puede ser yo soy feliz. Y también yo estoy feliz. Entonces, ya que estamos expresando una emoción, o tú estás triste, o tú eres triste, puede ser también. Aunque lo más común que nosotros utilizamos es tú estás triste. You are sad. Para you, para we y para they, vamos a utilizar are. La forma are, la palabra are. En el caso de he, she and it utilizamos is para decir o enojado. He is angry. O, por ejemplo, también tiene el uso en cuando tenemos o queremos dar o mencionar nuestra edad. Entonces, podemos decir ella tiene 7 años y sería she is 7 years old. It is yellow. Y acá puede ser algún objeto o algún animal que es de color amarillo. It is yellow. Es amarillo. O por ejemplo, nosotros somos ricos. We are rich. Pero si queremos decir nosotros estamos ricos, aunque en nuestro idioma se da esa oración y tiene sentido, pero podemos utilizar mejor, ¿verdad?
Nosotros somos ricos. We are rich. También, ustedes son pobres. You are poor. Poor. They are cold. Ellos están fríos. Entonces, vemos que utilizamos el pronombre primero, o sea, de quién se está hablando en la oración, y posteriormente utilizamos el verbo en su forma, dependiendo del pronombre que estamos utilizando. Y luego de eso va el complemento. ¿Dudas hasta acá? ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta acá? Is everything okay? Okay. It's okay, okay? Yeah. Bueno, entonces seguimos. Y bueno. Bueno. Bien. Bueno, les acabo de estar explicando que tenemos los pronombres personales, tenemos el verb be, pero también utilizamos, y yo sé que han escuchado mucho acerca de las contractions. En inglés se utiliza mucho, mucho una contracción. Las contracciones se utilizan ya que unen dos palabras. Si vemos que a veces se siente el inglés muy rápido cuando es muy fluido y que es un poco difícil de entender, es porque la mayoría de personas utilizan mucho las contracciones a la hora de hablar el idioma. Nosotros, bueno, cada lugar tiene sus contracciones, pero el inglés, ya que viene de... ya que viene de, lo ocupamos más que todo el inglés que se utiliza en Estados Unidos, y ya que Estados Unidos es un país multicultural, hay muchas personas de muchos lugares, ellos van haciendo sus propias contracciones también. Entonces, y nosotros nos hemos tenido que acoplar a esas uniones de palabra. Pero vamos a aprendernos algunas que son principales, más que todo en esto básico que es el verb be. Y tenemos para decir I am, sería... Yeah. Vemos que es la unión de ambas palabras. His, para he is. She's, but she is, it's, en este caso, it is, they're, para they are, we're, para we are, and you're, que ya veíamos que es you are. Entonces, esta es la contracción en la forma afirmativa, para decir yo soy, yo estoy, tú estás. Tú eres, o él es, o él está, ella es, o ella está. It's, eso es, o eso está. They're, para ellos son, o ellos están. Y we're, que sería nosotros somos, o nosotros estamos. Esa es una forma afirmativa. Y bueno, ya vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. En cambio, tenemos la forma negativa, que simplemente agregamos not luego del verb be. I am not y am not. You are not, you aren't. O he is not, he isn't. She is not. She isn't. It is not. It isn't. They are not. They aren't. We are not.
We aren't. Y acá, you are not or you aren't. Entonces, estas son las contracciones. Más adelante las vamos a ver un poco más despacio porque también hay un hay una parte en la plataforma acerca de las contractions. Y ahora sí, the different uses of verb be. Y bueno, como les decía, hay muchas formas de utilizar el verb be. Y no solo la forma común que es para presentar a alguien, que en inglés es introducing people. Entonces, podemos utilizar el yo soy. En este caso no puede ser yo estoy, sino que yo soy Helen. Es acá, yo soy Helen. Y bueno, utilizamos am or I am. I am Helen or am Sarah. Am Carolina, am Marcus, entonces utilizamos am. Luego, si queremos mencionar a alguien más, por ejemplo, si vemos tres personas y yo quiero presentarme a mí, quiero presentar a mi amiga Antonella, entonces yo digo am Sarah and y puedo utilizar acá. Utilizar, permítame, el puntero no me agarra. Bien, puedo utilizar this, this is Antonella o she's Antonella. Entonces, utilizamos this or she's en el caso si es una mujer. Ahora bien, si estoy presentando a un hombre, sería this or his, my nephew Cristóbal. Y este o él es mi sobrino Cristóbal. Entonces podemos utilizar el verb be en este caso. O this is Sandra. Ella es Sandra. And these are her children. Y estos. En este caso, y estos son sus hijos o sus niños. Entonces, podemos utilizar she como pronombre. ¿Se recuerdan? Acabamos de ver. Pero en inglés también utilizamos this. Más adelante vamos a ver el uso del this, that y todo eso. Pero podemos utilizar this and this. De el pronombre she o he cuando estamos presentando a alguien. Y no olvidemos utilizar el verb be en este caso que es is, ya que Sandra es una mujer. Y ya que estamos hablando de varias personas, en este caso de varios niños, utilizamos are. ¿Ok? También utilizamos el verb be para colores. Colors. Por ejemplo, our dog is black. Nuestro perro es negro. Entonces, acá vemos el uso del verb be o your eyes are blue. Tus ojos son azules. Your eyes are blue. Conste. Y eso es importante. Cuando estamos hablando de un solo objeto, utilizamos is. Oye. Por ejemplo, dog. Cosas. Si vamos a hablar de varios, que en este caso eyes, nos estamos refiriendo a ambos ojos, utilizamos are. ¿Ok? Entonces, is lo utilizamos para el singular y are para plurales. ¿Ok? Vamos con el siguiente. También les mencionaba que utilizamos, we use the verb be for age. Lo utilizamos para mencionar nuestra edad. Entonces, hay algunos que confunden este verbo. Y ahorita se los escribo acá. Vamos a ver. Y en inglés está el verbo have, que lo utilizamos cuando queramos expresar que tenemos algo. Por ejemplo, yo tengo tres perros. Y yo puedo decir, I have three
three dogs. Y está bien, yo tengo tres perros. Entonces, ya que a veces traducimos bien literal, y quiero decir, yo tengo 26 años, entonces decimos, I have 26 years. Y para nosotros sería correcto, ¿verdad? Ya que utilizamos ese verbo como tener, pero en el caso, cuando mencionamos nuestra edad, vamos a utilizar el verbi. Y para decir, yo tengo 26 años, sería I'm 26 years old. Y si queremos mencionar, por ejemplo, la edad de alguien más, por ejemplo, la de mi papá, and my dad is 50. Y mi papá, en este caso sería, tiene 50. Utilizamos is, ya que dad está tomando el lugar de he, ya que es un caballero, es un hombre. ¿Okay? Recuerden que utilizamos he para el masculino en singular. Recuerde bien eso. Entonces, otro ejemplo acá, you're 17, tú tienes 17, and your parents are 47. Tú tienes 17 y tus padres, parents, significa padres, papá y mamá. Entonces, no es necesario poner mom o mother and father. Si usted escribe parents, usted está hablando de ambos, ¿verdad? Entonces, y tus padres tienen 47. Y nótese esto, de que no es necesario que usted siempre mencione esta frase. Con que usted diga, I am 26. Si va en el contexto, ¿verdad? Usted solo puede utilizar el verb be. Y el pronombre claro está. Si usted desea, puede añadir esta parte de yourself. No es problema. Questions so far, preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, no dude en levantar su mano, activar su micrófono, escribirlo en el chat y yo con gusto le voy a poder ayudar. ¿Ok? Is everything okay? ¿Todo bien? Y si voy muy rápido, también me dicen, ¿ok? Porque a veces me emociono. ¿Todo bien hasta ahí? Espero que vayan tomando nota porque luego vamos a hacer algunos ejercicios, así que pongamos atención, ¿verdad? Así que solo si usted está cocinando, pues ahí le doy chance. Bien, entonces vamos hasta acá. Y vamos también cuando queremos mencionar el precio de algo, de cualquier objeto o cualquier cosa, utilizamos también, we use the verb be. Por ejemplo, si queremos decir estos acá, esos zapatos cuestan $60. Entonces, yo digo esos, que sería those shoes, que son zapatos, y como dijimos que para plural utilizamos are, lo vamos a anotar también acá, y mencionamos el precio, solamente $60, $60. Those shoes are $60. O los zapatos cuestan $60. Podemos utilizar también el de. Omitimos acá those. Y podemos decir the. The shoes are $60. Los zapatos cuestan $60. Y está bien dicho también. Ponía este ejemplo también acá porque me preguntaban también en una ocasión si qué pasa si quiero utilizar el verbo costar. Entonces también lo podemos utilizar. Si usted quiere decir, estos zapatos cuestan
en $60 y quiere utilizar el verbo cost, que es costar, it's okay, está bien. No hay ningún problema. Puede utilizar el verbo o puede utilizar el verb, the verb cost, que es costar. Acá tengo otro ejemplo. This t-shirt is $25. Esta camiseta cuesta $25. Usando una sola pieza, utilizamos is. En la siguiente, utilizamos, we use the verb be for jobs, para profesional. Cuando quiero mencionar que soy un arquitecto, soy un carpintero, ella es una enfermera, él es un doctor, entonces utilizamos también este verbo. Y acá tengo, I am a teacher. Y acá hay que tomar en cuenta, vamos a ver, que estamos utilizando un artículo. Que más adelante también lo vamos a ver. ¿Y qué significa en español un o una? Entonces, soy un maestro o yo soy una maestra. O you're a nurse. Tú eres una enfermera. O Sara is a pilot. Sara es un piloto. El A se adecua a, ¿cómo se llama? A nuestra traducción. Si es femenino, decimos una. Y si estamos hablando de masculino, es un. ¿Ok? Así que es una o un. Entonces, le utilizamos acá, I am a teacher, you're a nurse, o you are a nurse, Sara is a pilot, y bueno, podemos decir, he is an architect, él es un arquitecto, o bueno, cualquiera de las profesiones las podemos utilizar, que más adelante vamos a ver vocabulario acerca de las profesiones también. Para hablar de el clima, the weather, weather es clima. Entonces, para decir está soleado este día o este día está soleado, podemos decir it's o it is sunny today, está soleado, it is sunny, o está muy frío o está muy fría esta mañana. It is very cold this morning. Usted mismo puede ir dándole la traducción. It is very cold. ¿Está muy frío o está muy fría? It is very cold this morning. Con la siguiente. Hablando de nacionalidades, si yo quiero decir que usted es de Estados Unidos, si es de Guatemala, Canadá, utilizamos también is, are, o am. Alex is from, y acá utilizamos esta palabra que significa de, o sea, que pertenece a algún lugar. Alex is from Ireland. Alex es de Irlanda, o you are from Mexico, usted o tú eres de México, and I am from Italy, soy de Italia. Acá no estamos utilizando gentilicios, sino que solo el país en sí. Así que we use the verb be in this case. Y también para hablar de, para pedir y también para dar la hora. ¿Verdad que para mí también siempre? Sí, sí, aquí. Sí, se puede utilizar en países, sí, también en forma negativa o interrogativa. Solo que
Yo por la lección que están viendo en la plataforma, ahorita solo estoy tomando las afirmativas. Entonces, pero podemos utilizar la forma negativa en toda, ¿cómo se llama? En toda oración. En su momento, bueno, más adelante, ahorita les voy a explicar también la forma interrogativa, ¿ok? Y si, así como lo dice la compañera, se utiliza para negativo, interrogativo, y bueno, lo que estamos viendo acá en la forma afirmativa. En el caso de para dar la hora o para pedir la hora, utilizamos en este caso, what time is it? What time is it? What time is it? It. What time is it? Y bueno, para contestar también es 7 o'clock. It is 7 o'clock. Son las 7 en punto. It is 10 past 4. It is 10 past 4. Que en este caso sería las 4:10. Utilizamos past cuando han pasado tantos minutos, en este caso 10 minutos después de las 4 en punto. Entonces, si quiero decir que son las 5 y 5, por ejemplo, sería 5 past 5. Entonces, it is 5 past 5. Son las 5 y 5. Entonces, utilizamos también para la hora. Y ya casi para terminar esto, para mostrar emociones, sentimientos, también utilizamos I am scared, estoy asustado o asustada. I am scared. O she's very tired. Y está muy, muy cansada. She's very tired. You are nervous. You are nervous. Si notan, siempre la estructura es lo mismo, es la misma al principio de cada oración. Notes que estamos utilizando oraciones pequeñas, ¿ok? Oraciones cortas. Y luego va el complemento, que también puede ser una o dos palabras.
Okay, hello, ¿me escuchan? ¿Me pueden escuchar? No sé por qué me sacó de la llamada. Sí, okay, bien. Okay, bien, vamos a seguir entonces. Como les decía, ya casi estábamos terminando esto. Bien. Esta es la última. Y les mencionaba que utilizamos para descripciones, for descriptions, y para decir, fulano es alto o bajo o delgado, todo eso, utilizamos también. Carlos is very short and thin. Carlos es muy pequeño y delgado. Thin means delgado. Thin. Thin. Ahora bien, these cars are old and cheap. Estos carros son viejos y baratos. Viejos y baratos. These cars are old and cheap. Utilizamos are ya que estamos hablando de varios carros. This flower is small and beautiful. This flower is small and beautiful. Esta flor es pequeña y hermosa. Entonces, utilizamos también en el caso de descripción. Voy a quedar hasta acá un momento. Ya acabamos. Les voy a pedir algunos ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios. ¿Alguna duda en cuanto al uso del verb be? Puede mencionar. ¿O puede escribirlo? Bien, okay, Zoila. Okay. Bien, entonces, si no hay, pues, creo que todos están. Estela, dígame, levantó su mano. Puede activar su micrófono, no hay ningún problema. Ajá, sí, estaba viendo que Estela creo que tiene. Tenía, ok, ya no, ok, bien. Entonces, ok. Bien, bueno, entonces hoy sí. Estuvimos viendo para presentar a alguien o presentarse a sí mismo, para mostrar algún color. Para dar la edad, para mencionar precios, para profesiones, para dar el clima, nacionalidades, también la hora, para hablar de emociones o sentimientos y también para describir. Okay. Esos son los usos de este verbo. Entonces, ahora bien, este es el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Necesito, si todos pueden escribir en el chat, vamos a utilizar tres de los, son cinco, son 10 usos que vimos ahorita del verb be. Solo les pido que utilicen tres de los 10 y puedan formar oraciones, siempre utilizando el verb be. Ok, puede ser cualquiera para presentar personas, hablar de algún color, dar la edad, precios, profesiones, clima, nacionalidades, hablar de dónde pertenece alguien o de dónde pertenece usted, hora, sentimientos o emociones
y también descripciones. Lo que puede hacer, si desea, para que les salga un poquito más fácil, haga lo siguiente. Puede escribir su nombre. Sara, en mi caso Canizales, para que le salgan las tres de un solo. Escribe también su edad. Puedo poner years old, le mencionaba. Y puede decir ya sea su profesión o cómo se siente, si usted está, está bien. O si usted tiene hambre, también. I'm hungry, si tiene hambre. Si está en su casa, también puedo utilizar el verb be. I'm at home. Puedo utilizar cualquiera de los usos que vimos acá. Es una idea para que se le haga un poquito más fácil. Oh, o como hizo Jacqueline, I'm from El Salvador. ¿Qué? Yes. Recuerden, es necesario que si vamos a utilizar la primera persona, vamos a utilizar la I mayúscula, siempre. I mayúscula. No olvide eso. I mayúscula. ¿Ok? Ok, y los voy a leer acá. My cat is white. Ok. Jacqueline. Ok, don't forget the upper. La mayúscula. She is my mother. Ok. I'm from El Salvador. Mm-hmm. My dog is big. Mm-hmm. I'm Jacqueline. I'm 17 years old. Ok. Don't forget the upper. No olvide la mayúscula. I'm Juan. Ok, Fernández. And I'm happy. Ok, no hay problema. Aquí estamos para aprender. Ok, Beatriz. I'm 27 years old. I'm from El Salvador. Ok. Bien, bueno, voy a seguir acá. Y estaba en el tema de... Iba a iniciar a explicarles el tema acerca de... Vamos a ver. Acá. Acá. Ya. Acerca de la forma negativa... Sí. Okay. Y bueno, no sé si pueden ver la pantalla ahorita, la diapositiva. Ok, bien, bueno, entonces les explicaba de que ahí están las contracciones y en este caso vamos a utilizar, bien, bueno, solo que no me manchen ahí la pizarra, bien. Utilizamos, como les decía, el not. Y eso lo veíamos en esta diapositiva de acá, que utilizamos, vamos a ver, utilizamos I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, they aren't, we aren't, and you aren't, en el caso de las contracciones en la forma negativa, o si no, solo utilizamos el not luego del verb be. I am not, you are not, or he is not. Y acá tengo algunas
pocas oraciones, la verdad, de ejercicio. Y bueno, su contracción nuevamente, I am not, en este caso sería yo no estoy triste, I am not sad, o you aren't at home, tú no estás en casa, you aren't, or you are not at home, he isn't thirsty, thirsty es sediento o sedienta. He isn't thirsty. Él no está sediento. She isn't a pilot. Como lo veíamos, que si utilizamos ocupaciones o trabajos, utilizamos a antes de la profesión. She isn't or she is not a pilot. It isn't small, de que it lo utilizamos para objetos, decíamos. It isn't small, puede hablar de algún lugar, de algún objeto o de algún animal. Y acá, we aren't late. O we are not late. Llegamos, en este caso no llegamos tarde. We aren't late. O you aren't teachers. Ustedes no son profesores o maestros, y they aren't, muy sí, ellos no son ruidosos en este caso. Y bueno, acá tengo otros pocos ejercicios. This flower is blue. Y ya no utilizamos el it, sino que somos más específicos y decimos o mencionamos algún objeto, ¿verdad? Decimos, this flower isn't blue, o my shoes aren't or are not blue. Entonces, acá ya no estamos utilizando un pronombre como esto, sino que ya vamos más específicamente. She isn't a doctor. Ella no es una doctora, y I'm not happy. Hay que tomar en cuenta esto de que la contracción, cuando estamos hablando de la primera persona, o sea, de I, no vamos a decir am. Aquí está. Am no es permitido, sino que solo se utiliza I'm not, o podemos decir I'm not. Ok, esa es la única forma para la primera persona. Y esta es la forma negativa. Simplemente agregar not or podemos utilizar las contractions. Que acá se las dejé al principio para que las puedan utilizar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ok, bien. Entonces, vamos a hacer, si están por ahí todavía, vamos a hacer un ejercicio más. Y bueno, solo les voy a pedir que escriban una oración utilizando la forma negativa. Just one sentence. Solo una oración utilizando la forma negativa, como ustedes deseen, dando la información que ustedes deseen. Ok, pueden escribirla ahí en el chat. No sé si me escuchan. Sí, ¿verdad? Yes. Ok, bien. Entonces, una oración, solo una oración en forma negativa. Y bueno, los leo ahí.
Okay, my gym, okay, Andret, okay, my brother, okay, I'm happy, I'm not eating, okay, bien, okay, bien, solo quiero hacerles ver algo y es que les recuerdo, si estamos hablando de varias cosas, utilizamos aren't. Si estamos hablando de solo uno, utilizamos isn't. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si decimos mi hermano, voy a anotar acá, vamos a ver, o mi hermana. No es pequeña, sería my sister y vamos a utilizar isn't en este caso. Isn't short. No es pequeña. Entonces, siempre tomemos en cuenta que si vamos a utilizar el aren't o si vamos a utilizar is. Is lo utilizamos para hablar de una sola cosa. Si vamos a hablar de varias, utilizamos, en este caso, aren't. Ok. Bien. My brother isn't happy. Okay. My gems aren't green. En este caso, ya que estamos hablando, exacto, sería jeans aren't red. ¿Por qué aren't? Porque en realidad jeans, aunque nosotros solo utilicemos un pantalón, ¿verdad? Como decimos en español, pero en inglés es pantaloncillos y se refiere a ya que son dos, o sea, uno para la derecha y uno para ambas piernas. Entonces, ese nombre en realidad es plural. Entonces, utilizamos aren't en el caso de jeans. Jeans, okay. Pantaloncillos, ajá, I'm not sad, okay, bien, bueno, okay, y ya para terminar, casi tenemos acá, bueno, no sé si hay alguna duda en cuanto a la negativa. ¿Podemos utilizar esta forma negativa para todos los usos que vimos anteriormente? Para todos. Si queremos negar algo de acá. Podemos decir, yo no tengo 26. Puedo decir, I am not 26. O tú tienes 17. Sería, you are not 17. ¿Ok? Entonces, they are not running, okay, I'm happy, okay, recuerden siempre, recuerden que la primera persona del singular se escribe en mayúscula, okay, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, ya para terminar, la forma pregunta que también aparece en la plataforma, algunos ejercicios, y es que utilizamos casi la misma estructura. Y ya vamos a ver en qué es lo único que cambia. Bien, primeramente veamos la forma afirmativa acá. A ver si aparece. El ejemplo con la forma afirmativa para decir ellos son o ellos están felices, they are happy. O por ejemplo, ella es rica, she is rich, ella es rica. Entonces, lo que hacemos en el caso de las questions es que vamos a cambiar y primeramente utilizaremos en este caso the verb be.
el verbo ser o estar, y luego pondremos el pronombre. Por ejemplo, are they happy? Or is she rich? Y no vamos a olvidar el question mark, ¿cómo se llama? El signo de interrogación, ya que es una pregunta. Así que en este caso sería, are they happy? Or is she rich? O acá tengo también, are you at home? Estás en casa, y vemos primero verb be, luego el pronombre y el complemento de la pregunta. Y no vamos a olvidar el question mark. ¿Cuáles son aquellas respuestas cortas? Ya que si alguien, por ejemplo, Zoila, me está preguntando a mí que si yo estoy en casa, yo puedo responder yes, I am, or no, I'm not. Yes, I am, or no, I'm not. Si quiero hacer un poco más larga la respuesta, yes, I am at home, o I'm at home. Entonces, o no, I'm not at home. Y utilizo este complemento. Is Zulma a nurse? Y acá ya no utilizamos el pronombre tal cual, como she, sino que utilizamos un nombre propio y decimos, is Zulma a nurse? Ya que estamos hablando de una sola persona, utilizamos is. Mucho cuidado en esto. ¿Ok? Is Zulma a nurse? Yes, she is. O no, she is not. O podemos utilizar la contraction, no, she isn't. ¿Ok? O, is Mauricio at university? Yes, he is. O no, he's not. O no, he isn't. ¿Está Mauricio en la universidad? O si vamos a hablar de algún objeto, si está nuevo. Is it new? ¿Está nuevo? Yes, it is. Or no, it is not. Or no, it isn't. ¿Somos estudiantes? Are we students? Are we students? Nótese, ya que estamos hablando de varias personas, vamos a utilizar la S al final, que también vamos a ver los plurales en las próximas tutorías. Y la respuesta puede ser yes, we are, no, we are not, o no, we aren't. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar nombres propios o podemos también utilizar los pronombres que ya les mencionaba anteriormente. ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? No. Okay, Zoelita. Okay. Bueno, está bien entonces. Okay. Bueno. Aquí traía algunas preguntas para que, bueno, para poder escucharlos, pero por el tiempo las vamos a hacer en la próxima tutoría. Pero desde ya se las voy mencionando. Vamos a dar respuesta a estas preguntas. Todos estamos utilizando verb be. Y bueno, are you a student? ¿Eres un estudiante? Is it Monday today? ¿Hoy es lunes? Are you married? ¿Estás casado o casada? Is it lunchtime? ¿Es la hora de almuerzo? Are you 10 years old? ¿Tienes 10 años? Is it 9 o'clock? ¿Son las 9 en punto?
Are you a good student? ¿Eres un buen estudiante? Is it raining outside? ¿Está lloviendo afuera? Is Jane okay? ¿Jane está bien? Are we in class? ¿Estamos en clases? Are we in class? Is Sophia a teacher? ¿Sofía es una maestra? Are you and your friend hungry? ¿Estás tú o están tú y tu amigo hambrientos? Entonces, estas preguntas las vamos a contestar en la próxima tutoría. Y acá dejé estos ejercicios por si ustedes quieren seguir practicando el uso del, ¿cómo se llama? Del verb be. Por ejemplo, ¿cuál sería la mejor la palabra en este caso si estoy utilizando I? ¿Cuál utilizaríamos? ¿Alguien que me pueda decir o escribir? ¿Utilizamos? Am, exactly. I am. En la siguiente, Dana. Si quiero decir, Dana es una chica alta. Dana. Dana is, exactly. Dana is a tall girl. The dogs. Número tres, number three. The dogs. ¿Sería? Ok, Melita. Ok. The dogs. Ok, Molina. The dogs are brown. Yes. Estamos hablando de varios. The dogs are brown. Tom and Mike. What would be the best form? Tom and Mike. Exactly. Are friends. Siguiente, vamos a ver. My mother is, exactly, is teacher. Bueno, lo que voy a hacer es esto, para que todos me participen. Delmi, si está por ahí, Delmi, me escribe la oración completa de houses y escribe el complemento. Delmi, the houses. Melania. Sería esta de acá, the girls, en el chat. Molina Flores me escribe lions y el complemento de la oración. Urias Mancilla sería the doctor y pone el complemento también. Y Soylita, si me ayuda con esta, por favor, please. Y yo voy leyendo ahí, ¿ok? Ok. The houses. The houses are old. Ok, thank you. The girls. Bueno, todavía no está, the girls. Ah, the girls are not hungry. Lions are big animals. Okay. The doctor is in the hospital. I am sad today. Okay, very good. A ver. No aparece el apóstrofe. Aquí está. Okay, the doctor is in the hospital. Okay, thank you very much. Y bien, así puedan realizar las otras oraciones ustedes si lo desean, ¿verdad?
Bueno, y acá terminaría. Vamos a ver. Este es el vocabulario por si han tenido, ya pasaron este. Esta lección es la última lección. Tenemos actor, classical music. Los dejé aquí en español por si los necesitan. Concert, sería concierto. Movie, película. Newspaper, periódico. Radio. Radio, que es radio, rockstar, que es estrella de rock, y theater, que es teatro. Repito, actor, classical music, concert, movie, newspaper, radio, rockstar, and theater. ¿Ok? Y bueno, esto que ya lo veíamos el martes. Y, bueno. Voy a dejar de compartir acá. Bueno, en este caso sería todo. Desde ya les voy comentando que en la siguiente clase vamos a tener una pequeña participación, así que sí les voy a pedir de que puedan activar su micrófono ya que va a ser en parejas, ¿ok? Así que, bueno, si no hay nada más que agregar, solo esperan el link de la tutoría. Espero hacerlo llegar mañana y gracias de verdad por su paciencia ya que tuve bastantes problemas este día. Ok. Que tengan una feliz noche, descansen mucho y pues bendiciones y que sus familias estén bien. Ok. Ok, Solita. Ok, good night. Bye bye.